Muchas gracias a toda la gente que me apoya siempre a través de streamloot.com/peleabajadí, donde puedes participar en Planeta Jadí, el juego de cartas interactivo con el stream. El top de lo que va del mes es Juanito con 170, el enfermo, 170 cajitas, después Ruka Bubis con 10 y Daniman con 5. Luego a la gente también que apoya en Patreon, patreon.com/peleabajadí. La forma fácil de apoyar al Pelos es el Pajita Juanito Midarak, el Wataka Don Héctor. Hoy tenemos un stream dedicado al enfermo. Hoy es el stream de Chrono Trigger para ti, Juanito, enfermo, weón, enfermo. Pero te queremos mucho. Esto es, les traigo con mucho cariño, mi orgullo, ¡Peloja Viví! Ciclope. Lo ves, ¿no? Roll. Tormenta. Bestia. Gambito. Cubillo. Jean Grey. Doctor X. Puta, qué rico, Beetle. Buena mis reyes, bienvenidos una vez más a Pelado Javi, hermanito mío. ¿Cómo están, weón? ¿Cómo están? Hoy, 20 de febrero, el cumpleaños de Ragnarok. El cumpleaños de Ragnarok Lodbrok, el maldito enfermo. Mi hijo mayor, es así, lo considero mi hijo, pero por supuesto lo trato como uno. No tanto, porque es malo humanizar a las mascotas, pero sí lo trato con mucho amor. Como por ejemplo, más amor del que trataría a cualquiera de ustedes. ¡Alasher! Está de cumpleaños el Ragnarok, cumple... No sé si 4 o 3, weón, ¿viste? Amor, no sé si 4 o 3. Pero Ragnarito, el perro loco. Grande Ragnarito, un aplauso para Ragnarito. ¡Allá! ¿Quién quiere escuchar chat para celebrar? Buena Chiley, buena KTM, buena Guillito, buena Pajita, buena Juanita ahí también que está. Vamos con una cartita al toque. Ya la estoy viendo acá, la estoy viendo. Tira la toma. La noche está matona. Tres trago y se pone juguetona. Calladita en la casa, en el París se distorsiona. Es desordenada, fuma marihuana. Si el papá la castiga, se escapa por la ventana. Que lo que tú quieres, más yo sé lo que tú quieres. Quieres sentirse ready, pero no sentirse sana. 3, 2, 1. Llegó la hora del after party. Que levante la mano. Temazo, mi rey, temazo, mi rey. Oye, Es clásico. Vamos al desafío, hermano. Gimble, recuerden, racha máxima 9. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Qué mierda es esto, weón? Pues, ¿qué es esto, weón? A ver, pista. ¿Scarlet Nexus? Ni siquiera está la weón. ¿Qué es esto, weón? Ah, este es Dead Island Riptide. Dead Island Riptide es un DLC del Dead Island. Weón. Pero weón, lo caché por el nombre, weón. No, weón. Qué chucha, weón.
No, y aparte que un DLC, pues, weón. O sea, tenés que ser un verdadero esquizofrénico de los videojuegos, weón, para hacer esa, weón. Bueno, a un fanático de Dead Island. Otra. Vamos. Esta, weón, Need for Speed, es un auto. Es un auto, tuneado. Most Wanted. Street. Need for Speed Pro Street. Need for Speed Pro Street. Need for Speed Pro Street. ¿Cuál es ese, weón? Buena ruca, boobies. También pensé en el Most Wanted, pero no, mira, Pro Street. A ver, veamos el trailer. Carbono. Weón, yo tampoco me acordaba que existía esta weá, weón. Castígala, toma, toma. ¿El nefasto? ¿La dura? A ver, yo de verdad que no lo cacho, weón. ¿En qué momento salió? ¿Era de Blade 2 esta weá o no? Pro Street, weón. Esos pepos la rompen, weón. Ray Krieger. Cacha el auto culeado con chapa, así que en chapa. Con, no, no con chapas, ¿cómo se dicen? Remache, con remache, mira. Todo parchado, el auto del Kirkazo. Si Kirkazo tuviera un auto. Pero mi hermano, este es un trailer cinemático, weón. Que puta la weón. Yo quería ver el juego, weón. Ya, bro. Mira, me quedo con la. Me quedo. Sí, aparte que sé cómo la juegan, weón. Cacha, esta es la música, weón. Ya, eso. Ya, mi rey, sigamos entonces. Voy a poner la música de acá. Castígala, toma, toma. Ya, Rex. Ahí va a estar relajadito. Vamos con el siguiente. Oh, es la weón Otaku. ¿Será una Telir? ¿Qué mierda es ese mono, weón? ¿Genshin Impact? Busted. Pelado pedo. ¿Vuelve los domingos a no bañarse? No, porque yo jugué Genshin Impact y lo probé en más de una ocasión, weón. Y recuerdo que. Recuerdo al personaje. Bueno, igual podría haber sido cualquier Atelier. Cualquier. Puta, no sé, weón. Rukawa quiere escuchar. Buena, Patricio. Buena, mi rey. Oye, ¿alguien puede ver? Sé que delante no pude tasar si es que estaba o no la transmisión en YouTube. Parece que se huevió. ¿Alguien puede ver si funciona? Y que me escriba algo para ver si está funcionando el chat. A ver. Dos hermanos de nacimiento, uno pobre y uno rico. Uno vivía palpico y el otro vivía pulento. Uno era bien piruliento, el otro un cuico paltón. Mientras que uno era del montón, el otro era re exitoso. El pirijo era rodioso y el paltón más tranquilo. Uno de la dehesa, el otro de la cantante. Rukawi va a cantar todas sus cartas en temas de... No funca, hermano. Se huevió, weón. Sí, se huevió, weón. No sé qué habrá pasado, weón. A ver. No, no está, no. No está, ¿cierto? Está guay, como que ustedes no la deberían estar viendo en todo caso. ¿Y cómo hay estado, hermanito? ¿A vos se te olvida ir a ver a tu gente? Ya, pero ¿sabes qué? A lo mejor no te queda ni tiempo para tu familia ahora. Como ahora estáis de gerente. Vamos a pararlo. No me hace la voz, te lo pido. Start. Vamos a ver si empieza ahora. ¿Vas a pasar una vergüenza? Porque supuestamente, según esta weá, estaba andando, pues weón. Ahora está andando, pues weón. Ahora está andando. Ahora está andando. Ya, Rex. Oye, ya, ¿cómo te fue con la apuesta? ¿Verdad? Pues hoy no empezamos. Hoy empezó el primer campeonato internacional de LCL para el sobrepeso y sobredimensionado de carga peligrosa. PC. Sí, ahora veo que sí, weón. Puta, tenía que darle que no y que sí nomás, weón, a la weá. Peso... 108,5. ¡Gol! Pensé que iba a pesar más, weón. Le fallé a los dioses, weón. 108,5. Pero hermano, yo no sé si es porque soy alto, pero a mí
si bien estoy guatón, nunca me echan tanto, weón. Siempre me ven y me dicen, ah, vos pesáis como 90. Es porque debe ser porque soy alto, weón. Y aparte porque estoy lleno de músculo, por mano. Entonces, por eso mi cuerpo es más pesado de lo que... ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, Rex, así que 108,5. Empezó la apuesta. Empezamos a bajar, ¿ya? Cuando me acuerdo, mi mente atormenta. Pero hoy lo doy trabajo a mucha gente en mi empresa, ¿sabes? ¿Es que acaso eso no cuenta? La verdad, la milanesa es otra, hermanito. Y es que la familia está muy desunida. Ya vamos, weón. Ya, pero... Esta weá también es de auto, ¿no? Las cosas pero, weón. Cada uno elige su suplicio. Esta weá también es de auto, me tinca. Esa weá es como un auto, weón. Un Need for Speed. A ver, Rivals. Si de la casa te fuiste, pendejo. Carbono. Que vos te dais la vida el oso, en la casa se cae. Need for Speed 1. Viejo, Underground. Underground. Y lo que significa ser dueño. ¡Undercover, conchetumare! Se te espanta hasta el sueño. ¡Oh! ¡Ah! ¡Machucado! Pero, weón, basta de sacar tanto el Need for Speed, weón. Mira, weón, con la cresta. No me hagas perder la paciencia. ¿Qué es undercover, weón? ¿Qué es undercover, weón? Pokémon. Ya, el Pokémon. El Eevee, po, weón. El Let's Go, parece que se llama. Let's Go Eevee. Fácil. Facilito, hermano, facilito. El Let's Go Eevee. Los Let's Go, oye, weón, siempre, nunca los jugué y siempre me dieron las ganas porque en los Let's Go eran los mismos que lo, que el Blue, el Red, que ese estilo de juego, el Yellow, pero simplificado a cagar, weón. Son unas versiones que salieron para Switch, weón. Algún día, algún día, al backlog. Es que más que nada me llama la atención por volver a la misma historia clásica que todos conocemos, pero de otra forma. Por eso me llama la atención, weón, pero me tinca que un juego, culo, corneta, weón. Corneta. Ya, vamos. Dead Cells. Ah, yo lo cacho este juego, weón. Hyper Light Drifter. Y abre que los colores, weón, el personaje son bien. Pues weón. Rukawa quiere escuchar una canción de tu amigo. ¿Una canción de mi amigo? A ver. Pero conche tu madre, weón. Ya. Puta la weá, weón. Ya vamos. Este es Diablo, pues, weón. Diablo Immortal. Ah, no es. No, no es Diablo entonces. Chucha. No, no es el Diablo entonces. Esta weá es un WoW. A ver. ¿Cuál es? La marihuana me deja el ojo rojo, lorea, boludo. La marihuana me deja el ojo rojo, lorea, boludo. Quédense callados, conche tu madre, weón. Ojo rojo, lorea, boludo. Word. La marihuana me deja el ojo terrible, loco, boludo. Cataclysm. Catch. World of Warcraft, cataclismo. Puta que soy. Puta, weón. Si yo soy un otaku, weón. Sí, weón, sí. No, pero ¿cachaste cómo descarté Diablo, weón? God. Hermano, descarté Diablo, pero así, pero God. Y me fui al tiro, wow. Está enfermo, sí. Vamos, siguiente. Vamos, como vamos bien. Us. No, Gu. World of Gu. Negro Dancer. Crypt of the Negro Dancer. Te manda saludos, Piscolate. Oye, un abrazo ahí a Piscolate. Piscolate, un abrazo a los cabros que seguramente están chupando. Se sabe, vos te quedas solo, te podría chupar. Se sabe. ¡Allá! Oye, puta, ¿quién puso esta canción? Bueno, odio este conche de tu madre, weón. El loco saca la media hoja,
Piscolitz Partner, Piscolate. Piscolate, manso nombre que inventó este culiao, imagínate. Piscola y un late. Piscolate. No, hermano, es demasiado. Yo cuando escuché la primera vez ese nombre, qué loco. Asegúrate de pasarlo por marca, porque si no te lo robo. Allá. Las monedas y dinero más por loco. Y en esa cosa así va a meterse yo con un gol en moto, ¿cachai? Un J. Joe. Culeado me cayó la cara. Pero mira este ridículo, culeado, la weá que está hablando, weón. Ya vamos con el siguiente. ¡Epa, la conchetumare! La marihuana me deja los ojos rojos. ¡Qué pa, la conchetumare! Pero weón, ¿cómo le va a dar gracias a esa weá, weón? ¿Cómo les va a causar gracias a esa mierda, weón? De verdad, weón. ¿Qué tiene en la cabeza, weón? ¿Piscolate el amigo Gatolate? Puede ser. Y aquí cagué. Hermano, aquí cagué mítico. Esta weá no es ni por. Bueno, esto no es nada, weón. ¿Pista? Ah, el Battlefield. Hardline. ¿Quién quiere escuchar? Para sanear. Chat, porfa. Para sanear. God. Castiga la toma. La noche está matona, tres trago y se pone juguetona, calladita en la casa, en el party se distorsiona. Es desordenada, fuma marihuana, se papa la castiga, se escapa por la ventana. Que lo que tú quieres, ma, yo sé lo que tú quieres. Quieres sentirse ready, pero no sentirse sana. 3, 2, 1. Llegó la hora del after party. Que levante la mano, que no quiere que se acabe el party. No me voy hasta que me lleve una mami. Pasta Bibi. Pasta Bibi, ya, vamos mi rey. Oye, llegamos a la racha. ¡Gol! No me voy hasta que me lleve una mami. Y voy a darle pa, yo sé que no te atrapas, se me hace que usted. Pero qué es esto, güey. Pasta Bibi. Una. Pero qué es esto, weón. Y al último. No me voy hasta que me lleve una mami, hasta que me lleve una mami. Another, puede ser. Another word. Weón, el manso save, weón. Weón, esa weón la saqué por el puro nombre, weón. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto? Del 91, ¿qué es esto, weón? Ya vamos. Ah, God, Beyond Two Souls, po, weón. Este es fácil. Con el que se funan. Con el que se, este es el juego en el que se funó Germán. Fácil. Este es como un Age of. Porque mira, fíjate que sale un weón con espada y atrás un. Un avión, weón. ¿Cómo se llama? No es un Age, weón. ¿Cómo se llama este que era similar, weón? Ayúdame. Uno que era similar, pero. Que era muy bueno igual, weón. El Guille le gustaba jugar, weón. El Empire Earth, ese, el Empire Earth, God. Castígala, toma. ¡God! Bien, KTM, weón. Ese era, weón. Si la sabía, weón. Tenía la weón ahí, weón. Empire Earth. Myth, el Myth podría ser. Pero el Myth no, la carátula del Myth es distinta. Esa carátula la cacho, weón. El Empire, ese juego era bueno, weón. Era como una. Era similar al Age of Empire, pero recorrí como mucho más tramo de tiempo en la evolución, weón. Era muy bacán. De hecho, llegáis al final como con robot y weón, iba ahí al. Ya, este es el Mario. Este es el Mario que disparáis, weón, que sale en los Rabbids Kingdom Battle, esta. Fácil. Facilito. Oye, recuerden que pueden apoyar a Pelado Javi en streamlink.com/PelaoJavi y patreon.com/PelaoJavi. Y obviamente, si no tenéis plata porque soy un maldito delincuente, bastardo, hijo de puta, también podéis compartir. ¡Compartir! Es gratis. Ya me reír. Mario Rabbids Kingdom Battle, facilito. Peach con pistola, no hay otro. Peach con pistola, no hay otro. God. Vamos.
Vamos. Aquí cagué, hermano. Pista. Pista. F0. 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 Pitch de puente. Swatcast. ¿Similar? ¿Similar? Los Swatcasts, weón. No preste el F0. Mira, este es el auto con el que andábamos ayer jugando en el Chrono Trigger, pues, weón. ¿Se acuerdan o no? En la carrera. El mismo auto. El mismo auto, hermano. Ya, Rex. Espérate. Away. Emily's Away, puede ser. Ya, esa mierda. Hermano, esa weá cayó por nombre, hermano. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, weón? 2015. ¿Qué dice? Simulator, aventura, indie. Espero que le haya ido pésimo, weón. De corazón, espero que le haya ido pésimo. No al juego. No al juego. No, nada de visto contra el juego. Algún que hizo esta carátula, weón. Hermano, ¿qué es esto, weón? Trailer. No, trailer. Tenemos que saber qué es esto, weón. ¿Qué es esto, weón? ¿Cachai? Es como un messenger. Lo hizo para rimar. Oye, sí, es como, ¿cachai? Como que tenéis que tener una conversación con Emily, aparentemente, y tenéis que cachar el rollo, se pierde quizá. Oye, era horrible, weón. Hermano, qué horrible, hermano. Qué horrible, hermano. Qué horrible, weón. Vamos con el siguiente. Ah, bueno, este yo lo conozco, weón. Pero necesito una pista más. For Honor. El For Honor. Mira, cualquier wea que tenga un caballero o una wea espada así, yo lo voy a conocer, hermano. Bueno, lo tengo casi claro, weón. A no ser que sea una wea re rebuscada así, corte, salven a Emily, pero una wea de espada, weón. For Honor fácil, po, weón. Deadpool. Este es el Deadpool. Tenía buenos momentos, pero no era el gran juego tampoco, weón. Deadpool, facilito. Vamos con el siguiente. Hitman. Hitman. Codename 47. Bueno, bueno, guasito, ¿cómo está mi rey? Oye, el guaso, ¿cacharon una foto que subió el guaso a Instagram, hermano? Que sale como tocando así. Weón, con esa. Si no la ponís con esa foto, culiao, yo no sé cómo. Oye. Yo no sé cómo, si no la ponís con esa foto, hermano, ya no hay chance. Ya no hay chance, weón. O sea, si no es con esa foto, hermano, si no es con esa foto, weón. No, pero este weón tiene lo suyo. Mira, si tiene su estilo, está bien en forma, weón. Tiene lo suyo, no lo miren a huevo, weón. Se muerde los labios por dentro. Tiene su estilo, toca instrumento, la corneta, allá. ¿Qué es esto, po, hermano? Pero mira, weón. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, coche tu madre. A ver, no más, po, weón. ¡Ah! ¿Cómo se llama este juego, weón? Del One de Ico. El One de Ico, el... Les voy a comentar, papito, coméntenle al brother. Esas weas que ponen los weones cuando son homosexuales, pues, weón. Te veis rico, guachi. Yo te voy a comentar, perro, culeo. Te vamos a comentar al toque, de hecho. Que... Oh, ya, no miren, no miren. Si sale un poto, no miren. Castígala, toma, toma. Embarázame, conchetumare. ¿A dónde está la foto culiada, weón? ¿Me estáis jugando que era una historia? Perro, conche. Vendeos de leña. Perro, conche, tu madre. ¿O era esta, weón? Ah, no, es esta. Yo recortaría este culiado igual. Igual la recorto. Igual lo recorto y te pongo ahora. ¿Y por qué yo vi... The Goat. ¿Por qué yo vi la foto que salí duro más, weón? ¿Quién fuera instrumento musical para que me deleite con sus delicadas manos? Dice Patrick Cruces. Esa es la historia. Ah, la historia sale él nomás. Esa tenía que subir, po, weón. Esa, pero qué... Oye, pendejo de leña.
perro, conchero, No, pero oh, weón, embarázame, contramaestre. Y le va a poner su corazón y weón, así. Sí, pues bueno. Oye, ¿cómo se llama este juego del animal KTM? Yo sé que vos cacháis, vos me tenéis que ayudar en esta, weón. ¿Dónde está el animal este, weón? El animal grande este que salva al niño. Me tinca, weón, que puede ser por la carátula, weón, pero no me acuerdo. Del Ico, el Shadow Colossus, del Fumito Ueda, weón. Ah, ya, me fui en la media profunda, weón. ¿Pero cómo se llama ese juego, weón? Lo tengo acá, weón. Ah, weón, pero... Parece que llegó el fin del... De las Guardians, pues, weón. Grande, weón. ¡No! Alone, never alone. Oye, mira el juego, culiao. Yo lo jugué este juego, weón. Yo lo jugué este juego, el Never Alone. Sí lo jugué. Jugáis como... Es como estos juegos culeados inclusivos, así como indie inclusivo, que jugáis con un niñito como de Alaska, weón. Y ese es como el espíritu de un perro, weón. La carátula es la misma, weón. Sí. Sí. Ya, pero salimos adelante. Un mapa. Un mapa. A ver, más. Dame más data. Más mapa. ¿Qué? ¿Esta weón es de pirata? ¿Una weón de pirata? Oh, wey, aquí cagué, weón. Hay uno que se llama como Age of... No. Pirata, a ver. The Awesome Adventure of Canton Spirit. No, esa weón no es. Slay the Spire, no. No, no se llama algo de pirata, weón. Es que ya es más privado responder la historia. Ah. Oye, pero cagamos, weón. Esta weón, esta weón ya me vendí, weón. Aquí ya cagué. Esta weá de verdad no sé, weón. Ya me queda a ver una más. Naval. Total. Total War. Medieval 2. Total War. Pensé que era un pirata, pues, weón. Pero, hermano, pensé que era un pirata. Miren, weón, claro, porque ahora sale el culeado con armadura y sale con corona y toda la weá, pero... Ay, sale de chucha, weón. Ya. Este es el Dr. Mario, pues, weón. Ahí está Dr. Mario. Fácil. Este es fácil, pues, weón. Este Mario Kart 64, weón. Facilito. Pero es que estas weas son muy fáciles para mí, weón. Este es un Call of Duty, Call of Duty 4. No, Call of Duty 3, Ah, no, este es el War. War, ¿cómo se llama este? World at War. Me vendo. Me vendo. Me vendo. Estoy vendiendo. Me estoy vendiendo. Estoy vendiendo. Me estoy vendiendo. El 2 o el 1. ¿Cuáles puse antes? El 3. El 2. ¡Oh, conche tu madre, weón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! El regreso del rey. Facilito. No me hablen. Cagué. Esto es un Mega Man. Mega Man 1. Mega Man 1. Fácil. Esta carátula es God. Imagínate la primera carátula de Mega Man. Mira el web deforme, bro. Esta web de los Sims. Sim City 4. Sim, o sea, no es Sim City, es The Sims. El 4. El 3.
Los Sims 3. Cántale a Dr. Willy, porfa. No, no sé cuál es, güey. Ah, mira, el juego favorito del Guaso, pues, güey. El Anuar. Buen juego, güey. Poco lento, pero interesante por lo mínimo, güey. Esta fue Force Unleashed. Bueno, Force Unleashed 2, güey. Ya, si no es Force Unleashed, es Force Unleashed 2, pues, güey. Vamos. ¿Algo 3? ¿Algo 3? Esta weá es... A ver. ¿Shinobi? Chucha. ¿Shogun? Total War Shogun 2. Fácil. Total War Shogun 2. Fácil. Hearthstone. Facilito. Ya, pero no me dan ni... Dame algo, pues, weón. Ah, Mortal Kombat. Este es el X. ¿Gang Beast? ¿Cómo se llama esta weón? ¿Overcook? Overcook. Creo que tapa todo, sí, pues. Overcook. ¿Esta weón lo jugamos? O, no sé si jugamos este o el 2, weón. Pero ¿se acuerdan que lo jugamos en stream, weón? Este stream lo pasé la raja, weón. Todos juegan golf. Ay, ya. Y aquí cagué, weón. Ah, Layers of Fear, pues, weón. Si esta weón lo jugábamos, pues, weón. Layers of Fear. El 2 tiene cop. Ya, ese jugamos porque lo jugamos entre... Lo jugamos entre 4, pues, jugó Kirkazo, jugó la Kata. Y había un jugador más que creo que fue el Chia. Pero, bueno, lo pasamos la raja, no me acuerdo. Bardo juega Overcack. Buena mierda. Oye, hay votaciones ya de Patreon. Tenemos a HJ Tucker, Devil May Cry HD Collection, juegazo. Y a mi Arak, Tony Hawk Pro Skater 3 de Play 1. God. Benjita, Guasito, vayan por favor. Acuérdense, no se le olvide. Fallout, este es un Fallout. Vamos a poner que el 4. Y se me olvidó. Ya. Trata de acordarte. Este es Smash Bros. Power. Puta, Smash Bros. ¿Cuál es el Ultimate? ¿El Melee? ¿El Brawl? Casi concha tu madre, ¿eh? Son todas las weas iguales, por mano. Ah, sigamos. Vandal Heart. Si la chunto. Ah, puta, no existe, weón. Ya, entonces. Dame una pista. No sé qué es esto, weón. ¿Qué es esto, culiao? ¿Como un esqueleto? Oye, este arte como que me suena, hermano, pero. ¿Metro Exodus? No, weón. Me suena este arte así como óleo sobre tela. Ay. Una más, a ver. Una más si nos salva. Ah, Child of Light. Child of Light. Por eso me sonaba, po, weón. Por eso me sonaba. Esta weá. ¿Cómo se llama el. Demente? ¿Cómo se llama este culiado, weón? Que anda con el bicho ese. Y este es una weá insomnia, weón. ¿Cómo se llama este weón? Jack and Daxter. Esto, weón. Jack and Daxter. Voy a ponerle Jack 3, ¿eh? Ya, pero son de Precursor Legacy. Ya, esta weón está peluda, weón. ¿Está ahí cerca, weón? Sí. Uy, ¿cuál será este, weón? Mario Bros. 3, pues, weón, facilito. Haciendo juego, weón. Ah, ya, pues este Shadow of War. El Middle Earth, Shadow of Mordor. Ya, entonces el otro, po. Shadow of War. Fácil. Estos juegos son God. Lo he regalado 20 veces. Cagué. Ah, este es el Black Ops. Este es un Black Ops. Black Ops 4. Black Ops 3. Black Ops 3. Black Ops 3.
Oye, así con... ¿Driver? Driver. ¿Cuándo saldrá el de Forest? ¿El de Forest el 2? Creo que pronto, weón. Ah, este es Banjo, pues, weón. ¿Banjo Kazooie? Banjo Tui. Banjo Tui. Qué buen juego. Ace Kotapi está para la cagá. Me imagino que está, le está sangrando la cabecita, weón. Ah, este es el weón que tenéis que romper el suelo y avanzar, weón. No, aquí voy a cagar porque no me acuerdo el nombre. Pues. Pero sé el juego que es, conche tu madre, pero no me acuerdo el nombre, weón. Es una weá que tenéis que estar. Es una weá que tenéis que estar pegándole al suelo, hermano, para. Y a último. A ver si lo pillamos hacia la mala. Spelunky. No, Spelunky. Si no el Spelunky, cagamos. God, Spelunky. Fácil. Vamos. Este es Super Mario World, po, weón. Ralph el demoledor, dice este culiao. Vamos, siguiente. Ya. ¿Qué es esta weá, weón? ¿Nation? ¿Rise of Nations? ¡Perdí con Chetumar el H2, weón! ¡Racha 44, weón! ¡God Gamer! ¡This is God Gamer! ¡Gooooooo! No importa haber perdido, weón. Llegué a 44, hermano. Pasamos de una racha máxima de 9 a 44, weón. Oye... Vamos a tener que dejar descansar un poco la dinámica porque hoy fue un poco estresante, weón. Fue como mucho, weón. Oye, pero si era el Ace 2, pues, weón. Ah, ya, weón. No se pongan weones tampoco, pues, cabros. Sí. ¿Para qué sean color con la weón? ¿Para qué sean color? Pues, díganme. ¿Para qué sean color con la weón? Si tampoco sabían, weón. Tampoco sabían, weón. Gracias, Rex. Gracias, Riet. Gracias, mi Riet. Ya mi red, empezamos entonces el gameplay de hoy. Recuerden que está dedicado a Don Juanito. Don Juanito que ayer canjeó la carta. Usted participe. Mañana tenemos a Tommy Hart. Tenemos estreno. Quédense callados mejor. Quédense callados y disfruten. Aún no lo he visto, hermano. Todavía no veo el último episodio de Tokyo Revengers. ¿Cómo estuvo? Me imagino que sí. Se venía bueno. El verdadero Osprey. Mi personalidad, sí. Julián, pasaba caca. Soy el héroe. Yo soy el héroe. Debe haber un montón de buenos pasados películas con esa wea. No, yo soy el héroe. Yo soy el héroe. Hermano, no, soy yo, weón.
Amigarak, exacto. Sí, este juego es de Super Nintendo. Lo que pasa es que este juego, esta versión que estamos jugando es la versión... Mira, la cinemática de la versión que salió para Play. En Play 1 salió un Final Fantasy que se llama... ¿Cacha? Se llama Final Fantasy así como Collection. O Final Fantasy... Chronicles, no me acuerdo. Y traía Final Fantasy... O sea, traía Chrono Trigger. Y otro juego más. Creo que el Final Fantasy 4. Y lo que hacían era ponerle como los mismos juegos, pero le ponían cinemática. ¿Cachai? Por eso tiene esa cinemática tan god, güey. Juanito dice, en realidad el héroe legal de todo Crono es el papá de Luca, porque si no hubiera creado la máquina, nada hubiera pasado. Buena, bien, bien. Más que héroe, el one que tiene la culpa. ¡Oh! Puta, hermano, vaya, te voy a rebajar, güey. Ya, mi rey, voy. Hasta los efectos de Dragon Ball Z le ponen, ¿cómo no que hay perrita toca? Sí, pues, weón. Ya, voy, weón. Puta. Me esperan un poquito. Sí, es que, bueno, ya, pero filo. Hay que abarcársela por mano si esto es un desafío, ¿no? Oye, el que no tiene cojones, que sabe costar. Tranquila la toma, toma. Tranquila la toma, toma. Y a Rex, mientras hacemos el copete, escuchemos con petemita, po, wey. ¿Se la bancan o no? ¡Yarriet! Castiga la toma, toma. La noche está matona. Tres tragos y se pone juguetona. Calladita en la casa, en el país se distorsiona. Es desordenada, fuma marihuana. Se papa la castiga, se... Algún día me va a salir, güey. Algún día me va a salir, hermano. Algún día me va a salir, güey. Culeado. Oye, pero tienen que aceptar que papi Millón es un culeado piteado, güey. Cuando el culeado abre las patas. Son weas claramente de un culiado que no le importa la vida, vos, weón. Papá, 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 papá. Toma, toma. Esta matona. Toma, toma. Castiga la toma, toma. Si sigue, déjala en coma. Me llegue una mami. Voy a darle papa, voy a darle papa. Y recuerda que soy el real del Hell, el papi, el Mickey, la historia urbana. Para todos los que pensaron. Bueno, increíblemente. Yo me pasa lo mismo que a Teme, como que el otro día el fin de semana jugamos con los cabros mucho Warzone. Y mientras jugamos Warzone, estamos todo el rato. Castiga la toma, toma. Fuma marihuana. Hermano, todo el rato. Esa weá. Y por otro lado, vendeos de leña. Perro, conche, tu madre. Todo el rato, weón. Yo no sé cómo los cerebros siguen funcionando, weón. Aquí está mi Riet. Grande Riet. Grande Juanito. El stream de hoy es posible gracias a Juanito. Y el stream de... Y todos los streams de febrero, pónganse las pilas, pues, weón. Streamlo.com y las pelojas ahí. Y denle las gracias, weón. Mándate un hola vendedor de leña. Pero si está, pues, mira. A ver. Mira. Si está por acá, weón. ¿A dónde está la weón? Aquí está, mira. Hola, vendedor de leña. Chao.
así como, ya mi riet. De... Hola, vendedor de leña. Ya mi riet. Oye, acabo de recuperar a Robo. A Robo. Ayer tuve que jugar un microsegundo más porque tuve que grabar. ¿Y se acuerdan que encontramos al robot? Y me perdí, bueno, que me di cuenta después, weón. Soy tan weón, hermano. La oportunidad, weón, de haberle puesto HJ, que era el robot, weón. ¡Puta que soy weón, hermano! ¡Puta que soy weón, hermano! Me pasé de weón. No me puedo devolver, weón. No, o sea, no sé, weón. Me perdí la senda oportunidad, weón, de ponerle HJ, que era el robot, weón. Empieza de nuevo, porfa. Su burger y un Javi Sauer para empezar bien el desafío. No, pero esta hamburguesa no es nada, pues, weón. No. Tampoco le puse a la madre de Patrick, weón. Es verdad, weón. Ya, pero te aseguro que a Magul le voy a poner pelado Javi. No te preocupes. Ya. Ya, nosotros tenemos que dejar a uno de los personajes acá, nos llama al robot, y tenemos que dejar a Luca o a Marley acá para que abra la puerta cuando nosotros demos la corriente. Así que tenemos que salir de acá, mi rey. Y tenemos al robot, pues, weón. Y al robot, mira cómo corre. Es lo máximo, weón. Castígala, toma, toma. Creo que es acá. Ahí viene el robot. Ahí está, cacha. El weón bacán, en vez de conectarse siendo un robot, en vez de conectarse como al sistema así como directamente, el weón teclea, cacha. Atacar nomás porque el robot creo que todavía no tiene magia de... Oh, 7, God. Buen ataque. Porfa, ahí la ponle, Patrick. Ya. Aura Beam, Dual Tech. Cacha, Aura Beam. Es un aura con un rayo, weón. Robo Marle, creo que es el ataque, weón. ¿Qué pasa, los Riet? Su ciclón. Toda rica y más buena que la chucha. Tenemos distintos conceptos, ¿ah? ¿Eh? Tenemos distintas ideas de lo que... De lo que es toda rica. Pero ya, démosela. ¿Qué es esto, weón? ¡Nos vemos, vendedor de leña! Weón. No sé si pelear con estos weones, hermano. Ya peleo. Peleo nomás. Castígala, toma. Cuatro. Le pegó cinco. Aquí hay que pegar nomás. Como salga. Cuatro. A estos enanos no les podéis pegar con nada, weón. Si no tengo, mira. Encima dejé a la Luca afuera, weón. La Luca es la única que tenía magia, weón. Elemental, weón. Me traje. En volada me vendí, pero me traje a la Malde para que me. Para que curara, weón. Pero mira, el robot está aprendiendo, mira, la técnica. Hatch open. Chiley, sí, o sea, no ganó, pues si todavía está empezando el concurso, pero Chiley sí, pues. Chiley, no me acuerdo cuánto ahora específicamente, pero Chiley pesa como 60 y poco. 65, no me acuerdo bien, weón. Pero Chiley es livianito, pues, weón. ¿Me envenenar? 65.1, mira. Robo ya tiene cura, pero es mejor la de Marle. ¿La dura? God. Oye, este robot es bacán, weón. Pero no es. Para mí el robot no es como para el último equipo, para el equipo más cool, weón.
No, hay otras personas que son mejores, weón. Magus es God, weón. Magus es God. De hecho, hay una magia que la hacís con el Magus, con la Luca y con la Marley, que es como un triple... Una triple magia elemental. Así no me acuerdo ahora, porque más encima tenéis que sacar un ítem especial, weón. Está un huevo, weón. Pero esa weá era, me acuerdo que era bien God, weón. Crono, Frog y Magus, los weones más pulentos, pues, weón. Pero no sé cómo esos weones trabajan entre ellos, weón. Esa es la weá. Super Sonic Spin, a ver. ¿Qué es esto, weón? ¡Cacha, cacha! Su super ciclón, weón. ¡Ya! La weá fue super inútil, weón. Pero bueno, había que verlo, pues, weón. Porcentual, mi rey. Porcentual. Porque obviamente yo puedo bajar mucho más que Chile, pues. Entonces, porcentual en base a tu propio peso es lo más justo. Crono, Robo y Ayla. Es que yo creo que hay varias weas como bien viables. Yo creo que no hay una build, no hay un meta build, weón. No sé, no, la verdad, igual no lo sé, pero me tinca que no hay un meta build, weón. Yo creo que hay varios viables, weón. Así que, puta, además que... Si la wea rinde. Titanium Best, weón, eh. Titanium Best, weón. God. Ropita de titanio. Bueno, Sman, ¿cómo está mi rey? Tanto tiempo, Sman, que andáis perdido, weón. ¿Vacaciones? De más que sí, weón. Ya. Pero bueno. Pero bueno. Ahí va. Que les pegue a todos nomás. A ver cuánto pega. No lo sé, la verdad, pero... No te tengo tan presente. Entonces tienen que haber sido su ratito. Ahí la Luca y Marle, que somos son mujeres en un juego de los 90, su ataque es bailar sexy. ¿De dura? De más. De más. Si había un ataque de la Marle... Como el Confuse, que el... Se toca el poto, po, weón. Cortecito Aralé. Ya, Hammer Arm. Esta puede ser un brazo para el robot. Efectivamente, weón. God. Ah, ya anduviste saliendo con una chica, ya. Pero vos puro salís con las chiquillas, pero nunca concretáis ni una weá. Pues bueno, ahora te fue bien. Cuenta la firme, weón. Oh, me dinca que me estoy perdiendo, pero Mythic. ¿O no? Plasma Gun. Ah, esa es para la... Savvy Dolog System of Peace. Enter. No, bueno, tengo que adivinarlo. A ver, espérate. Es A, B. ¿Cacha? ¿Funcionó? ¿Funcionó, weón? Al peo nomás. ¿Y quién me sale un demonio aquí o no? Te cortaron hace una semana, pero weón. ¿Y por qué, weón? ¿Qué pasó? Se ven tan lindos juntos, weón. ¡Emergencia! El sistema de seguridad se ha vuelto loco, debemos escapar, weón. ¡Escapa, conchetumare! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cacharrón! ¡Cacharrón! Es una rana, weón. ¡Cacha! ¡Ay! Tiró como el vapor así. Psss.
y te cortaron el 14, ya, hermano, mira. No es lo peor que te puede pasar, porque a mí me pasó lo mismo, weón. Elevators disabled, ya. Sí, tranquilo, hermano. Nosotros estamos aquí para bañarte, weón. Si te sentís mal, nosotros estamos aquí para bañarte. Eso es una comunidad, weón. Pero no te sintáis mal, hermano. No se te sintáis mal. Nunca, nunca, nunca por una mujer, hermano. Nunca, nunca. Ni por un weón. Como te gusta el chanchullo, nunca te sintáis mal por otra persona, hermano. Total, tú eres chico, weón. Así que van a haber más oportunidades más chicas en tu camino, hermano. ¡Tira para arriba, weón! De verdad, hermano. No pasa nada, no pasa nada. Cacha, ¿estás salvando a los locos? Oye, 64, 77, 60... Ah, ya. ¿60 y qué? Yo desde la experiencia y de mi edad, weón, te puedo decir que, puta, de repente en ese momento, cuando te cortan, vos creís que estáis perdidos, creís que no podéis estar con nadie más, hermano, pero es la mentira más grande que uno se puede creer y la fantasía más julera que te venden también en todos lados, weón. No, hermano, no. El amor no es así. El amor solo es bueno cuando se devuelve, cuando es correspondido y cuando eres feliz. No existe el amor dolido, no existe el amor triste, no existe el yo la amo y ella está ahí nomás. No, hermano. No, hermano. Tú tenés que estar donde quieran que estés. No podías estar presionando una weá que no es y no podías, y si te patearon, era la weá, hermano. Era, hermano. Hay más minas, estás lleno, hermano. Mira, yo te presento una mina que se llama Patrick. Oye, le pegaron. Estás defectivo. Oh, se echó a perder, le dice. Mira, ¿no era uno de nosotros? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo que no soy de ustedes, güey? Si soy igual. Soy otro color nomás, pues, bueno. ¿Me eché a perder? Ya, bro. La güey, el tiro le ponen así como su canción de los Caballeros Zodíacos. La casa de Libra. Afirmativo. ¿Estoy defectuoso? Me dicen, ¿te has olvidado de nuestra tarea? Todos los intrusos deben ser eliminados. ¿Esa fue la razón de mi creación? Eres una desgracia para nuestra raza, weón. Debes ser destruido. ¡Oh, weón! ¡Mira, mira! ¡Y le pegan! ¡Y le pegan entre todos! ¡Weón! ¡Lo están sacando a la mierda, weón! ¡Vamos a defenderlo, hermano! Oye, déjenlo tranquilo. No le hagan daño, ¿cachai? Robots desde el sol dice, no le hagan daño, weón. Estos robots son mi hermano. Por favor, deténganse, ¿cachai? Le siguen pegando, weón. Dejen de pegarle, weón. ¡Quiero pelear, weón! ¿Lo van a tirar para allá? ¿A la basura? ¿Lo tiraron a la basura, weón? Y ahora vamos a eliminar a los intrusos. No, a estos weones les voy a sacar la concha de tu madre. Hermano. No se van a salir de esta, weón. Hermano. Esta weón no se va a quedar así, hermano. Ni cagando, weón. ¡Esta weá es pleito! ¡Cacha! ¡Oh! Vamos a curar el crono. Ciclón, y aquí me los pitea a estos tres, weón. Y ahí van a quedar los dos de atrás nomás, otro ataque. Contraataca, dale, hazte famoso. ¡Coche! Están jugando el... ¡Oye! Contraataque, listo. Cagó ese weón. Y este weón cagó. Ya. ¿Se autodestruyó? ¡Weón! ¡No! ¡Y no se autodestruyó! ¡Hizo como un... ¡Un Big Bang Attack! ¡Hizo la weá de Vegeta, weón! ¡No, me mata! ¡Me mata la malde! ¡La dejó en dos!
weón. Casi, weón. Ah, mira, mira, estaba ahí, weón. Estaba ahí, mira, se había quedado ahí como atascado. Lo hicieron cagar, weón. Hermano, lo hicieron cagar al pobrecito, hermano. Castígala, toma, toma. Pobrecito, weón. ¿Puedes arreglarme? Weón, es súper triste, weón. Sí, pues lo reparen y llegan con el weón hecho tula, así como cuando le pasé el celular a Martín. Weón, es súper triste lo de robot, weón. Porque es como un niño, weón. O sea, robot, robo, o Escotapios. No traté de hablar, le dice. ¿Estás tratando de cambiar el mundo? No, le dice, no sé a qué tan lejos vamos a llegar, pero sí, es el plan. ¿Qué quieres hacer después que te reparemos? ¿Qué quiero hacer? No tiene idea, pues, weón. Nunca nadie antes me preguntó eso. Qué triste, coche tu madre. Bueno, esto es demasiado triste, weón. Y que aparte que pega diferente porque yo soy ahora un adulto, weón. Cuando era un niño yo leía ese texto y no me importaba un pico, ¿no? Weón. Yo quería ir para adelante y pelear, weón. Pero ahora es distinto, weón. Esta es la canción. Rob Astley. Bien, se recuperó, weón. Eres increíble, Luca. Espero nunca tener que hacer eso de nuevo. Se lo reparó entero. Que ahora llorando con cada escena emotiva. La cagó, weón. No, pero es emotivo de verdad, weón. Es emotivo porque son mensajes culiados que te... o sea, podéis pensar que es una tontera, pero en realidad, si lo pensáis en el mensaje, weón, es brígido, weón. Quiero ir contigo, dice. Nos quiere acompañar. No hay nada para mí acá, así que quiero ayudar. Y juntos podemos darle un poco, podemos darle vida a este planeta. Una oportunidad de vida. Cacha, po, weón. God. Vamos entonces. Ahí está la puerta al otro lado. Listo, nos vamos del. Por fin nos vamos del. Por fin nos vamos. ¡Vamos, Reds! ¿Para dónde vamos? Supuestamente tenemos que viajar. Oh, ¿y dónde llegamos? ¿Dónde estamos? Old man, more drifters. ¿Dónde estamos? No es una pregunta de dónde, amigos, sino de cuándo. El fin del tiempo, weón. God. Viajeros perdidos en el tiempo terminan acá, weón. ¿Puedo preguntar de dónde son? Somos del año 1000. Ahí para que... ¿Se recuerdan que ayer teníamos la duda de qué año eran los héroes? Del año 1000. De hecho, tenía harto sentido porque el año... La feria a la que va el crono al principio del juego se llama la Millennium o Millennial Fair. Es decir, la feria millennial a la que van ustedes. Tontos. No. Del 1000, pues, weón. Que el robot dice, yo vengo del 2300. Cuando cuatro o más entidades de distintos orígenes entran a un rift temporal, o sea, una puerta, terminan acá. Esa es la weá que dice. Claro, porque el robot es de otro tiempo. Mira, dice, hay más gente que ha tenido que ha llegado acá, dice. Así que algo pasa con el tiempo. Lo que significa que debe ser más seguro si uno de nosotros se queda acá. ¿Acá? ¿Solo? ¿Cómo? No, weón. No se preocupen, ante toda la desolación igual está bien conectado. Claro, de acá puedes ir a cualquier parte, a cualquier lugar en el tiempo que tú queráis. Nunca podéis viajar en grupos de más de tres. Ojo. Uno de nosotros debe quedarse acá. ¿Quién se va a quedar acá?
estaré feliz en asistirte de nuevo cuando tenga la necesidad. En Chrono Cross sale ese conche su madre. ¿Quién? ¿El Old Man? Ya. Y siempre podéis cambiar gente desde el menú principal. Esta canción se llama como End of Time, una wea así. Dice, tengan cuidado con la wea que está unida a este bucket. ¿Qué es? Ah, no. Ahora. ¿Qué hay acá? ¡Ey! ¡Les dije que no, weón! ¿Y para acá? Nada. ¿Qué hay para acá? Sellado. Anspecchio, el maestro de la guerra. ¿Ya? ¿Cómo te me veo, débil? ¿Cachas? ¿Cómo me vea? Depende de qué tan fuerte sean ustedes. O sea, si yo soy fuerte, el igual sea el fuerte. Mira, un largo tiempo antes de que ustedes nacieran había un reino donde la magia florecía y todos podían usar magia. Pero la gente abusó su poder y terminó destruyéndolo todo. Y después de eso nadie puede usar magia, excepto los monstruos. Pero todos lo tienen así, todos tienen magia o en esa fuerza interior de ese. Hay 4 tipos de magia: fuego, agua, luz y sombra. Y todos no tienen el mismo estilo. ¿Viste? El Crono, luz. La Marle, agua. Y la Luca, fuego. Sí, eso ya lo sabía. Ya, dice, empezando desde la puerta, hagan como la manicilla del reloj 3 veces y digan, quiero usar magia. A ver. Quiero usar magia, 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 quiero usar magia. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿No era así? Quiero usar magia, quiero usar magia. ¿Hay una forma anterior a esta? ¿No? ¿O sea, voy a llegar antes acá? ¿Estáis trotando, partner? Mira, Crono aprendió a usar magia. God. La Marle igual, mira, agua. Pero la Luca ya usaba lanzallamas. Ah, bueno, era un lanzallamas. Ahora yo cacho que puedo usar fuego. Sí, pues quiero probarlo, pues bueno. Lightning. Ice. Fuego. Está scripteada ya. Ah, mira. Un sapito con corbata. ¡Go! ¿Me puede matar este conche de tu madre? No creo. A solo le pego con magia, vos. Me mató a la Luca, pues, weón. ¿Y qué me da? Special Refresher Set. Un Magic Capsule y 5 Ether.
Magic, Magic, Magic. ¿A qué le damos el Magic Capsule? A Marle. ¿Cierto? A Marle. Aprieta rápidamente. Se me olvida, weón. A Marle, de una. De una a Nashe. Ya, mi rey. Aprendí magia, weón. God. El robo no tiene magia, pues, weón. ¿Qué pasa? Sí, claro. ¿Por qué no le pegáis una visita a tu propia era? Dice. ¿Qué hora es, pelos? No te quiero decir, concha de manga. Ya. Vamos entonces a nuestra propia era, hermano. Mystic Mountain, 65 millones de años. No, weón. Protodom, 2300 AD. No. Medina Village, 1000. Listo. Volvemos a nuestro tiempo, Rex, por fin. Los sci-fi men se hicieron pico, po, weón. Casi esos weón y llegaron. Hermano, llegaron desde el aire. Llegaron de Narnia, weón. No, 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 pero weón. No quería hacer eso. No pensé que iba a pasar eso, weón. Pensé que por último me iba a preguntar, weón. Ya, bueno, pero por lo menos sabemos que acá el gate para volver, weón. Donde mismo llegamos. Listo. Espera, 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 espera. Medina es una ciudad de monstruos. Fundada por nuestros ancestros. Y que perdieron la guerra contra la humanidad hace 400 años. O sea, en el 600. La mayoría de la gente todavía le tiene odio a los humanos, así que cuidado. Hay un extraño humano viejo que vive cerca de una cueva en la montaña al oeste. Él podría ayudarte. Listo. Claro, la madre le pregunta, ¿pero por qué son buena onda, weón? Si supuestamente los monstruos son pesados con los humanos, pues, weón. Claro, y el weón le dice, fue hace 400 años, weón. No, no nos va a poner hueones. Medina Square. ¿Cacha la música? Cacha, cacha, están bailando en una a una estatua de Pelado Javier. Si podemos revivir a Lavos, no van a haber más humanos. ¿Cómo? Bueno, si reviven a Lavos, no hay más nada, weón. Tontos. Market. Coche. Weón, real es monstruo, weón. Véndeme, weón. Véndeme, weón. Ese culto los cae de pico. Oh, ya. ¡No! ¿Hielo? A lo mejor le pega solo el Melías, igual. A ver. Efectivamente. Bien. God. Ah, había que pegarle a ese weón nomás. Ah, claro, pegándoles. Antípode bomb. Y ahora me vende el culiao, weón. San Mato. 1.5 a seres mágicos. Me la llevo. Luminous Robe. 2 Luminous Robe, por favor. Y 2 Radiant Plate. Gracias. 2 Radiant Helmet. God. Pociones tengo. High Potions. Deme harta High Potions. Tengo harta plata, no me importa gastar. Panacea tengo. Éter, deme harto éter. Tengo todo, listo. Ustedes se preguntarán por qué tengo tanta plata. No se metan en weá, hermano.
God, weón. Plasma acá. Puta, las que salieron más mal paradas son las mujeres, pues, weón. Porque este weón le puedo equipar o no. Ah, sí, lo puedo equipar igual, weón. God. Ya, me voy de acá. Chao. ¿Qué pasa, Rex? ¿Los que hace pico? ¿Estos son los que hace pico? Me está diciendo perder el copete, dice. Los que hace pico. No hay cuarto para humano. Ya, no quiero tampoco, weón. Es que si no, mato a estos dos weones, pero no es necesario, weón. Si no, no necesito, weón. A ver. La casa del alcalde. Ozzy 8. ¿Qué hay acá? Speed Capsule para el crono. Más velocidad, crono. Solamente tiene un nombre. Chrono Trigger. Allá. Ozzy 8, el líder de esta villa. Mi gran abuelo, tatarabuelo, peleó contra los humanos en la... Claro. Hace 400 años. Lo bueno, estoy así comprando el cuento de que el... De que deberían destruir a los humanos, weón. Mira, una terrible de este día en la cueva de la montaña al oeste. Solo la magia puede dañarlo. Ok. Ok. Pero mi San Mato la podrá dañar, ¿no? Allá. Yeah. ¿Qué es esto, weón? Forest Ruins. ¿Como una pirámide? ¿El Louvre? ¿El Louvre? No se puede entrar. No se puede entrar al Louvre. Listo, nos vamos. Oye, ¿hay algo acá? Me lo marcó. Ah, no. Ya. ¿Y para acá arriba? ¿No es para acá arriba? No, para acá arriba no hay ni una, wey. Esta vez, el Melchor, el que me quería comprar el collar de Marley por la feria, pues bueno, este viejo culiao. Ya, a ver, ¿qué armas tení? Crimson Blade. Este me sirve. Plasma Gun lo tengo. Hammer Arm, Titanium Vest. Listo. Las armas no son para tomar vidas, son para salvar vidas. Ahí tení, para que empecé a aprender. Para que empecé a tomarle el peso a la vida, weón. Qué juego, conche su madre, weón. La música, weón. Ya, vamos a la wea de Hecran. Muerta a los enemigos del... De la monstruosidad, así como humanidad, pero monstruosidad. Weón, detonado de una. Oh, weón. Toma, counter. Weón, lo que está pegando ese weón. Castígala, toma. Éter, ok. Coche. ¿Me robó el MP? Vamos a hacer un antídoto. Vamos a ver qué tal. Antídoto. Ahí va. La magia elemental doble, weón. God. Hay que tirarle magia a ese weón de arriba, weón. A ver si le pega el hielo.
Fácil. Facilito. Facilito. Sube el nivel, Luca. Facilito. Hermano. Por favor, les pido, weón. Respétenme. Respeten mis habilidades para jugar RPG, weón. ¿Y estos cangrejos? Acérquense, pues, weón. Puta la weón. Que no vale la pena, pues, weón. Uno pega. Siete. Ya, bueno, es con magia la weón. A ver. Rayo. Hielo. El coche que esa weá lo revienta, po, weón. En efecto. Castiga la toma, toma. Yami Riet. A ver, ¿qué hay acá? ¿Otro éter? ¿Voy a hacer para acá? Es que había una salida para abajo, pero no sé, weón. No sé, vi Riet. ¡Guau! Wow. Hay que esperar a que se junten un poco, weón. God. Vamos, me sirve. Ya, mato uno y después mato al otro. Yo creo que con la Luca, que tiene la que tiene más MP, weón. Así que vamos a tratar de ser eficientes. Ojalá le pegue el fuego a todo esto, porque te imaginas que no le pegue el fuego, weón. Nada, sirve. Y arriete. Castígala, toma, toma. A ver. Éter. Sí, pues, es que como la mayoría de las bestias son débiles a la magia, weón, te dan éters. Espérate, antes de ir para acá, vamos a ver esta puerta, weón. Y esos monos, mira, los poli-poli, ¿cómo poli-wack? No me acuerdo cómo se llaman, weón. Pues como que les pega el... A ver, lanzallama ahí, pa, para que le pegue a los dos. Y rayo. Está rindiendo la magia, weón. Pero me va a quedar sin MP, pues, weón. Ya, esto, weón. Tengo que saber pegarle, weón, con... Sí, 6. Tipo de nuevo, weón. Bueno. Después hay como un triple antípodo, no me acuerdo quién lo hace, weón. Bueno. Así que es la que les decía yo en antes, weón. Bueno. Con el Magus. Pero hay que sacar un collar que era un sendo, weón, hermano, pero yo esa weón bueno, la voy a sacar porque no sé ni cómo se hace, weón. Bueno. Ya, a ver. Inventario. Castígala, toma, toma. Oh, bufanda mágica, a ver. Dice Magic más 2. Accuracy más 2. Magic más 2. Eso. Y a la. A ver, equipment. Y a la Luca. Ah, pero que esta tiene Psycho, weón. Ya, pero no, vamos a ponerle Accuracy más 2. Vamos. Ahora sí, mi rey. Sigamos. Progresemos. Castígala, toma, toma. Eso, bueno, lo revienta acá, po. No, no. No, no sé con qué botón hice esto.
sé cómo hice eso, weón. Bueno, no sé. Weón, no. Ah, con el. Ya. Y del. Bueno, y moví el menú para arriba, weón, no sé cómo. Bueno. Eso, me imagino que podemos solucionarlo, weón. Ah, ya. Ah, pero eso se solucionó solo. Ya por riet. Estoy quemando la magia, pero a todo ritmo, weón. No importa nada, weón. ¡Congélenlo! ¡Buena, Tommy! ¡Buena, Tommy en YouTube! ¿Cómo está mi rey? Aquí no sirve mucho congelar, weón. Honestamente, no. Aquí no sirve mucho congelar. Yo cacho que vamos a... Vamos a meterle velocity nomás a esta, weón. ¿Estoy con un blind? Como con un blind, weón. Congelar, eso déjenselo de la puta, weón. Por puro que no está el otro weón. ¡Muérete, weón! El crono, weón, inútil. Ya. Toca recuperarse entonces, weón. Subió crono. Espérate. Poción. Pero ya no está con esto alterado, ¿cierto? No, parece que no. Era por la pelea nomás. ¿Qué es esto? No puedo abrir esta mierda, weón. Castígala, toma, toma. Ya. Vamos para acá nomás. Aquí hay una buena en el inventario, que es el shelter, que te recupera de todo, weón. El MP, toda la mierda. Bueno, es lo máximo ese ítem, weón. Vamos a grabar, porque aquí obviamente viene pelea, por mano. Aquí viene pelea. Y ese culiao, weón. A este weón solamente le voy a pegar con magia. Ciclón, mira, le hizo ciclón. Weón. Le puso su buen guate, weón. Antípodo, vamos. Que lo ataque, dice. Sí, pues sí. Yo nací ayer, pues, weón. Antípodas. Antípodas, ¿Qué es una antípoda? ¿Y qué es una antípoda, po, weón? Vamos. Diametralmente opuesto. ¡Gol! Thank you.
su bota. Listo, seguimos. ¡Oh, me equivoqué! Weón, puta, estaba en counter, weón. Me hace cagar el culo. Me va a rentar, weón. No me di cuenta que estaba en counter el weón. Aguado. Ah, ya. Que no te escuche el Guille. No, weón, Juanito, que no te escuche el Guille, weón. El Guille es fanático, hermano, de ese juego, weón. Ese que andáis con un perro, quiere viajar en el tiempo igual. Y por ejemplo, estáis en la caverna y el perro con un perro salvaje, así. Sí, era bueno, weón. El Guille lo jugó mucho. Así, alquimia. Tenéis que, no sé, recolectar como weá y hacer alquimia, weón. Sí. Si solo el señor, el amo Lord Magus, fuese destruido a los humanos hace 400 años. Cuando fue la primera vez que trajo a Labos. ¡Gra! ¡Gra! Buen juego, weón, sí. Buen juego. No, es como uno de los grandes juegos de SNES, pero es un buen juego. Un buen RPG, weón. Action, sí, weón. Es como que fuera un plagio, weón, del Secret of Mana, weón. Como de la forma en que se juega, weón. Ya, entonces el rollo es que el Magus, hace 400 años, en el 600, el weón casi resucita a Labos. Algo pasó, pues, weón. O algo hizo y lo podemos detener, no sé, pues ahí están sacando el título igual, sí, por Secret of Evermore, sí, weón. Ya, entonces tenemos que usar la puerta que está en la feria. Ya. Tenemos la misión lista. Good. Asisten a los live Scotapis. Juanito yéndose para... llegando a Conce. Bulma, la mamá de Luca. Aquí está el tampo. Aquí está el papá de Luca. Te traje esta manzanita, le dice. Y después. Pero mira, pégale una masca. Y después, de la misma parte en que está masca, métetele la raja, porque no sabéis lo que te voy a hacer. Ahí le dijo. No hay nada lo que te espera. Allá. Aquí está el tampo. Me dio Tavans Best. No, pero la voy a salvar, tranquilo vos. Otra gran invención. Lo mejor en defensa para mi hermosa hija, Liz. Me da menos defensa, pero me da velocidad más 2. Y me corta el daño de fuego a la mitad, weón. God. Es God igual, me la pongo. ¿Podrás? Vamos a verlo, pues, weón. No me acuerdo cómo era, pero me acuerdo que era un minijuego que podéis salvarlo o no, weón. ¿Cómo hacer tan corneta, weón? Vamos a ver a la mamá de Crono, weón. Hace tiempo que no te veo, mami. ¡Mami! Me tenéis preocupado, weón. Dijeron que tiene que ejecutar. Gustala, weón. No estoy bien, weón. ¿Esta es mi pieza, chiquilla? Ya, chiquilla. Ya, Luke y Marley, mira. Yo voy a poner una música y les voy a dejar puesto para que empiecen a ensayar. Hay un video de Blaze Rager cuando Blaze Rager está toda hora y va a Crono. Yo, Crono, voy a ser del one que le van a hacer un piercing en la tula y la Luca va a ser de May Pan y la Marley hace de Blaze Rager. Entonces ustedes se lo aprenden y yo vuelvo al toque, ¿ya? Allá. Joaquín llegando al jardín con 2 minas. Sí. La más KM cuando sale con los amigos. Pensé que tiene que ejecutar.
¿Y vos quién soy? Ya, vamos de bueno nomás, pues ¿para qué vamos a perder el tiempo aquí? Vamos. Vamos a tomar el... ¿Qué pasa? Vamos a tomar el... Vamos de una nomás ahí al... Vamos al, al 600, vamos, a detener a Magus. ¡Qué corte! ¿Por qué aparecimos acá, weón? Oye, viejo culiao. Ah, parece que ahora siempre aparezco acá, weón. Es John Lemon. Sí. Truce Canyon, 600. Sí, voy. John Lemon, weón. No, pero Bob Victula, weón. Ese weón es God, weón. En ese video que íbamos a recrear entre Crono, Marley y Luca, sale John Lemon, parece. Es John Lemon, parece, pues, weón. Esta weón, no. Solo bien. Pega súper poco, weón, la Marley con la Luca, weón. Se cacha que tienen que ser, tienen que pegar. Tan claras que tienen que pegar, weón, magia, weón, porque pegan súper poco. Me da hasta culo pelear con esos monos, ya. Chucha, pero ahora, ¿dónde voy, weón, eh? ¿Escucharon o no? Llegó por fin el héroe legendario. Fue a ver al rey. Ahora el villano no tiene chance. Ya llegó el héroe, llegó el héroe. Mi tema. Ya mi rey, vamos a ver al vamos a, ya mi rey, vamos a ver al rey. Pues resulta que llegó el héroe, pues weón. Aquí recuerda, en este tiempo los weones están en guerra contra los demonios, es como los humanos contra los monstruos, weón. Y el que comanda a los monstruos es Magus, pues entonces nosotros tenemos que detener a Magus para que no invoque a Laos. Algo pasa en este tiempo, todavía no sabemos bien. Weón. Oye, igual rinde para los TP, weón, matar a estos bichos, weón. Igual me te dan cuadros. Castillo de guardia. ¿Qué onda ahí? ¿Soy yo, hermano? ¿Quién es el héroe, weón? ¿No es la rana? Sí, le pegué un crítico de 350, weón. Ah, al rey lo dañaron, weón. Le pegaron al rey, weón. El weón está herido, weón. Pero llegó el héroe, llegó el héroe. ¿Será acá, weón? Acá parece que es la habitación del rey. Plaza Reds. Aquí está la reina. Reina Lin. El Sir Cyrus debe haber mandado a ese chico para ayudarnos. ¿A quién, weón? En ese chico que tiene la medalla del héroe, weón. Adivinen quién es, weón. Fue al continente del sur ahora para buscar a la espada que puede destruir a Magus. ¡Gol! ¡Qué historia, weón! Ya sé quién es. Es Glenn. ¡Allá! Vamos al continente del sur entonces. Basta que te me culiao. Yo, totalmente mi personalidad. Voy. De hecho, Patrick, ahora voy a la parte que no está dibujada, weón. Voy para la parte donde no está dibujado. A la rana ya le pusimos nombre, así que no la vamos a poder poner KTM, pero todavía tenemos a Magus y a Ayla. Ya se sabe quiénes son. ¡Casa Riot! Nuestras provisiones se acabaron, weón. ¿Todavía no llegan las weas del castillo, hermano? No tienen comida, weón.
¿No puedo pasar, weón? ¿Tengo que ver la weá de la comida? Me tinca que aquí me voy a perder, weón. Porque supuestamente tengo que ir a ver lo de la comida, pero no creo, weón. ¿Qué pasa aquí? Shelter. Fácil. ¡Reviéntenlo! Fácil. Son buenos, son monos chicos para farmear, weón. Para farmear TP, weón. Ya, la comida, ¿dónde está? Parece que era acá, weón. Acá está la cocina, weón. A ver. No, aquí están los heridos. Esta es como la... Oh, pero este... Pero weón, estos culiados que están aquí. Ya, pero aquí no es, weón. Es la otra esquina. Ayudemos a los brothers, pues, weón. Necesitan la comida. ¿Qué pasa con la comida, weón? ¿Por qué no llega, weón? Y a ver, vamos. A lo mejor nosotros podemos ayudar a llevar comida, weón. Suficiente, dice. Ah, este weón como que pelea con el... Pelea con los caballeros, así como quién es más importante, pues, weón. Habla con el Cookie. ¿Quién es el Cookie? ¿Y cómo le llevo comida entonces, weón? Ah, el cook, el chef. Ya hablé, po, weón. No creo que eso haya sido todo, po, weón. Tenía que hablar nomás con el culiao. No pasó nada, po, weón. Como que se dio cuenta que tenía que ayudar nomás. Ah, ahí viene. Ahí está la weón, ahí viene. Me pasa así su... Su Sharky. Y me regaló una cápsula de fuerza. Para el crono. Simple. Cápsula de fuerza. Crono. Sencillo. Sí. Claro. Exactamente. Una bolsa de charqui para 1000 soldados. Pero bueno, vamos a hacer la pega, bueno. Y aparte que yo también lo ayudo, pues bueno, si yo también sé pelear, bueno. Peleemos. Yo lo ayudo, cabro. Yo lo ayudo, bueno. ¡Nos trajo comida este weón! ¡Nos trajo comida! ¡Fue mi hermano! ¡Ah! ¡El hermano del weón! ¡El cocinero era el hermano del weón! ¡Cacha! Señor Crono, si no regreso, dale las gracias a mi hermano. ¡La weá triste, weón! Ya se muere. Hermano, aquí es cuando sale el... Un monstruo que es como un esqueleto gigante, weón. Ya. Empezaron el ataque, weón. Son caballeros de guardia, weón. Defiendan el honor de nuestra orden. Y mal de los enemigos. Pero son muchos, weón. Es nuestra última línea de defensa, las Termópilas. Ah, va a ser el ex-slash. Ex. No puedo, weón, no lo tengo, weón. Me mintieron. Ahí están los esqueletos. ¡Oh! ¡Oh! Oye. Ozzy, uno de los tres generales de Magus. En honor a Ozzy Osbourne. Antípodo. Vamos, Riet. Vamos a ver qué hacemos.
Fuego. A ver. Hielo. A ver el fuego. Creo que al Ozzy no le pega. Es con magia, weón. Y estos weones, fuego, a ver. A estos weones sí les pegáis con... Ya, con fuego les pegáis. A ver. Lightning. Ya. Y a este weón le pegáis con... Con físico. Oh, weón. Bueno. Weón. Ese tajo, le pegué un tajo en la guata. Lo rebané a la mitad, weón. Subió Luca de Niel. Me voy a vender, hermano. Sí, todo choro hasta que llegue el tajo en el cogote. Exactamente. Weón, pero tanto cadáver, weón. Parece que te jugué mal, weón. Pero no lo voy a hacer dos veces. Y ahora viene el don esqueleto, parece, weón. Ahora todos los esqueletos, únanse, esqueletos guerreros. God, weón, qué buena canción, weón. La música de este juego completa es buena, weón. Su Spinal así del Killer Instinct. Cagaste, ahora te voy a pegar un tajo en el cogote ahí. ¡Pum! Tajo en el cogote. Listo. Drat. Wow. Ahora sí el esqueleto gigante, ¿no? Puta, weón, me han engañado con el esqueleto gigante, weón. ¡No lo tengo, weón! ¡Ahí viene! ¡Oh, weón! ¡Ese demonio, weón! ¡Sombor! ¡Sombor! Ya, creo que a este weón sí le duele la magia, weón. Ah, pero tiene dos partes. Parece que a la parte de abajo le duele la magia, a la parte de arriba le duele el físico. A ver. Vamos a hacerle cagar la parte de arriba primero. Porque el tipo le gelea las patas, pero filo, que le gelee las patas, me da lo mismo, le haces cagar la parte de arriba primero. No sé si rinde, pero vamos a intentarlo. Me está chupando la sangre, weón. ¿Me está robando, bebé? Ya, y ahora... Espérate, me voy a curar. Fuego. Al comando el fuego. Fuego. Daño. Ok. Pero igual le puedo pegar con hielo. Cago, este buen llamo. Hielo. Hielo lo gelea. Ya, hielo lo gelea. Ataques normales. Ya, el fuego le hace daño. Y con los otros dos tengo que atacarlo normal nomás. ¿Cagó? ¡Oh! ¿Ataques normales? Es que podría ser ataque normal, pero el hielo tengo que aprovechar que el fuego le pega, weón. Para meterle más daño, weón. El crono tiene nada que hacer. Facilito, weón. Lo recordaba más difícil ese mono, weón. ¿Será porque sale en el video del principio y cuando lo matáis, cuando le queréis pegar con el frog, no sirve? Oye, los soldados, weón. A ver. Cabro. Los maté a todos, weón. Hasta que destruyamos a Magus, es una victoria vacía esa.
Ya. Bueno, tenemos el market. Vamos al market primero, a ver qué podemos encontrar para comprar. A ver. ¿Llegó el héroe o no? Ya. ¿Dónde está el héroe, weón? Pero weón, ¿no? ¿Es que tenía el juego chetado? No, weón. ¿Chetado de qué, weón? Mamá dice que no puedo jugar afuera por los monstruos. Sí, pues, weón. Qué raro que haya una ciudad, weón. O sea, un pueblo tan poblado. De este lado, siento que de este lado están los monstruos, pues, weón. Sí, el rey está herido, weón. ¿Qué hay acá? El Fiendlor. ¿Cómo se puede traducir Fiendlor? Un maestro de la magia arcana. ¿Dónde podría estar el señor, el Sir Cyrus? Sir Cyrus es como el caballero más pulento del, de los buenos. De los buenos. Ya, Alain. Apareció el héroe. Viene el villano, weón. Se viene la guerra, weón. Los cuentos dicen que la legendaria Masamune duerme en las montañas de Nadoro. Pero dicen que una terrible bestia descansa ahí también, cuidando la espada. Oh. ¿Quería escuchar algo interesante? Sí, vos. Las montañas de Nodoro al este están llenas de monstruos llamados Ogans, que usan grandes mazos. Pero le podéis quemar su arma y son unas mariquitas. Lo dijo el juego, lo dije yo. Mago está tratando de invocar una maldad terrible, weón. Coche tu mal. Lavos, pues, weón. Hay que detener a Magus, weón. Ya. Dice que los remolinos se pueden disipar con un espada como de. El ataque que tiene el crono, no me acuerdo. Wind Slash o algo así. ¿Está buscando el héroe? Magus, vendedor de leña, perro, concha, tu madre. Ya. Más al sur, en la villa de Porre. Dicen que de ahí el héroe. Puta la weá. Sí, me quedo, weón. Sí. Necesito recuperarme, weón. Magu, vendedor de leña, perro, concha, tu madre. ¿Cacharon que la Luca sale como sin gorrito? J-bajo que era jugado esta carta. Oh. Bueno, te lo prometo, weón, que yo estaba, weón, estaba así, decía, weón. Sacaba en nada, weón. Ya, hasta la una, seguimos. Sí. No es que no esté disfrutando, pero es que estoy cansado, weón. Los lunes y martes son complejos, weón, pero bueno. Así son las mecánicas de peloja, y mi riet. No. J-Bajoker cancela el efecto de la última carta. Pero bueno, no era necesario tampoco, weón. El culiao meando, weón. Sacándose la tula el culiao. No es necesario, weón. Mi esposo Marco no ha regresado de la guerra. Chucha, cagó, po. Cagó ese weón, po. No ha regresado de la guerra. Nos vemos. Cueva mágica. Ah, oye, esa parte, God, weón. Hermano, caverna mágica, esa parte. ¿Cómo quedan en esta parte, weón? No, es demasiado, weón. Con esa música. Hermano, la música de el bosque, la animación, weón. Demasiado. Ya, pero hemos avanzado un montón. Lo tenemos bien avanzadito. Weón, vamos en una parte súper buena. Así que espero que aparezca, weón, en la ruleta, pues, weón, porque bueno, mañana tenemos Atomic Heart. Mañana estamos de estreno, juego nuevecito en el Game Pass, Atomic Heart. Así que vamos a estar jugando eso mañana, vamos a estar probando eso. Tampoco es ruleta, y volvemos con la ruleta recién el miércoles. Así que mañana Atomic Heart,
el miércoles Ruletits. En la ruleta tenemos, para que estén preparados para el miércoles, tenemos Activa la toma, toma. Bueno, el de base, el Detroit, obviamente. Hogwarts y Devil May Cry 5. Antes de irme. Jamie Riet. Oye, ¿hay alguien? Búsquense a alguien para que le hagamos un raid, po, weón. ¿Sí o no? Aprovechemos. Oh, chido, madre, ya. A la Magle, a ver. ¿Está la Magle online o no? Echemos una tazadita. ¿Quién está online? Está el Dani. Hagámosle un al Dani. Hace rato que no le hacemos al Dani, weón. Hace rato que no le hacemos al Dani. Lo van a saludar, le dicen que todo el bolo. Ustedes saben lo que hay que decir, po, weón. ¡Jamie Riet! Oye, bendecido entonces, cabros. Nos vemos mañana. Recuerden. ¡Ay, se dolió, culiado, weón! Nos vemos mañana. Los dejo con el Aranaíto. Y recuerden que mañana es Atomic Heart. Ahí vamos a estar de estreno. Vayan a saludar al Aranaíto, que está. Para Ariel está sufriendo, po, weón. Así que. Está bien. ¡Jamie Riet! ¡Nos vamos! ¡Riet! ¡Chao, brother! ¡Activa la toma, toma!